Siguiendo con el fútbol de la Liga Belvillense, vamos a ver lo que ocurría en todas las canchas en cuanto a la zona correspondiente. Categoría B, zona número 1. Hablando de la cuarta división, Sportivo Unión de Ordoñez le ganó 2-0 a Talleres de Belville. River Plate de Belville y Central empataron 1-1. Argentino de Belville le ganó 3-0 a Firpo de San Marcos. Con estos resultados, la tabla de posiciones la encabeza Unión de Morrison con 11 puntos, River de Belville con 10, Argentino de Belville y Sportivo Unión de Ordoñez con 9, Central de Belville tiene 8 puntos, Talleres de Belville tiene 5 puntos, cierra Firpo de San Marcos con solamente un punto. Vamos a ver lo que ocurría en la primera división. Sportivo Unión de Ordoñez cayó en su cancha ante Talleres de Belville 1-0. River Pérez de Belville y Central en el Clásico Belvillense empataron 0-0. Argentino de Belville le ganó 3-2 a Firpo de San Marcos. La tabla de posición en la primera división de la categoría de zona número 1, Central de Belville tiene 14 puntos, Talleres de Belville 11, River de Belville tiene 10, Unión de Morrison 9, Sportivo Unión de Ordoñez 6, Argentino de Belville 5, cierra la tabla de posiciones Firpo de San Marco con 0 puntos. La próxima fecha va a ser la siguiente: River P de Belville recibe a Firpo de San Marco, Sportivo Unión de Ordoñez a Central de Belville y Unión de Morrison recibe a Talleres de Belville. Vamos ahora con la categoría, la zona 2 de la categoría B. Defensores San Antonio y Litín le ganó 3-2 al Uri 30 de junio. Deportivo Roca cayó ante Villa Argentina 2-1. Tiro Federal de Marco Juárez cayó ante Progreso de Nueva Tinger 3-1. La tabla de posiciones es la siguiente: Progreso de Nueva Tinger tiene 10 puntos, Villa Argentina y Marco Juárez tiene 9, Defensores de San Antonio y Litín tiene 7, Tiro Federal y Luro y 30 de junio tienen 5, mientras que el Centro Deportivo Roca tiene 4 puntos y marcha en la última posición. En primera división, estos fueron los resultados. Defensores de San Antonio y Litín en el Clásico le ganó a Luro y 30 de junio 2-0. El Centro Deportivo Roca goleó a Villa Argentina 5-3, mientras que Tiro Federal y Progreso de Nueva Tinger empataron 2-2. La tabla de posiciones es la siguiente: Luri 30 de junio tiene 10 puntos, del Centro Deportivo Roca y Tiro Federal tienen 8, Progreso de Nueva Tinger tiene 6, con 5 puntos Defensores San Antonio de Litín y Villa Argentina de Marcos Juárez 3 puntos. La próxima fecha va a ser la siguiente: Tiro Federal de Marco Juárez recibe a Defensores de San Antonio de Litín, el Centro Deportivo Roca recibe a Progreso de Nueva Tinger, mientras que el Uruguay 30 de junio va a estar recibiendo a Villa Argentina de Marco Juárez.